Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Esta palabra María, llamándole con sus lágrimas, dejada en tumba vacía, Jesús alzada no mirada, pero ella no lo veía. Estaba alabando María, la fiel esposa que aguarda. Mueva el espíritu a Laura en el jardín de la vida, las flores vuelan la Pascua, en la carne sin mancilla, fíjate quieta la esposa, sin preguntas ni fatiga, ya está delante el esposo, venido de la colina. Exclama el alma María, porque era la enamorada. Amén. Este es el día. Y la casa de Aarón, eterna es su misericordia.
Bendito eres, Señor. Sobre el trono de tu reino. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Adorad al Señor. Está sentado en el trono y decía, amén, aleluya. Alaba al Señor en su templo, alaba a Dios con su firmamento, alabado por sus obras magníficas, alabado por su Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él después que Dios lo resucitó de entre los muertos, y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo.
como el Padre me amó. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha sido bendito a su pueblo, suscitó todas sus ofensas y salvaciones en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Invoquemos a Dios, Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Jefe y Salvador, y aclamémoslo diciendo: ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy nuestra fe que profesamos en nuestro bautismo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Ilumínanos con la luz de Cristo. Haz que nuestra vida oculta en ti, con Cristo, brille en el mundo para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor
resucitado, pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor ferviente estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En esta Santa Misa que ofrecemos todos los días a esta hora, pedimos precisamente por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Recibimos esta mañana a los peregrinos de la familia Nieves. Nos unimos a su plegaria, a su acción de gracias y pedimos la intercesión de Santa María de Guadalupe para que el Señor les conceda cuanto con fe les pide. Estamos llegando ya hacia el final del tiempo de la Pascua. Dentro de 8 días estaremos celebrando
la fiesta, la solemnidad de la Ascensión del Señor, y dentro de 15 días estaremos celebrando el culmen de la Pascua, la solemnidad de Pentecostés. Hoy de un modo especial el Señor nos invita precisamente a permanecer en su amor. Él no ha dado ningún otro mandamiento más que uno: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Acerquémonos pues a celebrar estos santos misterios en este tiempo en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Pero antes de comenzar, reconozcamos nuestros pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, tú que nos llamas a transformar el mundo. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Yeah.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, pues soy un hombre como tú». Luego añadió: «Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere». Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oír hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión: «¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros?». Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho su diestra y su santo brazo, le han dado la victoria. Su justicia una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya.
de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer
todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Por lo que hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, es claro que Dios no hace distinción de personas. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro, dice el texto, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Estas palabras que el autor de los Hechos pone en boca de Pedro son muy significativas para entender el paso del amor judío al amor cristiano. En la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento y en algunos del Nuevo Testamento, el amor de Dios a su pueblo se refiere exclusivamente al amor de Dios hacia su pueblo elegido, hacia Israel. No olvidemos que los apóstoles eran judíos, practicantes de la religión judía, tal como esta está regulada en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica. Por eso, este texto del apóstol Pedro es muy importante y significativo para comprender el cambio de mentalidad religiosa de Pedro y de los demás apóstoles, que no fue un cambio puntual que se produjera en un momento determinado de una sola vez. Ese cambio se fue dando progresivamente con sus normales y lógicas dificultades. Los cristianos de hoy, afortunadamente, ya no dudamos del carácter universal de nuestra fe cristiana. Por eso es que, bajo la luz de la Pascua, hoy seguimos contemplando a Jesús que abre su corazón a los apóstoles en la intimidad del cenáculo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esto les mando, que se amen unos a otros. Estas frases las pone el evangelista San Juan en boca de Jesús. El amor no es solo ni principalmente una teoría, sino una práctica. Como para el evangelista San Juan, aquellas palabras han de adquirir para nosotros una dimensión nueva y profunda después de que Cristo ha resucitado. Su victoria de entonces, preludio de la victoria final y definitiva, confiere a nuestro entendimiento una perspectiva más rica y luminosa para comprender lo que el Maestro nos dijo. El triunfo de Jesús fortalece además nuestra voluntad, enciende la ilusión y el entusiasmo de ser fiel a Jesucristo hasta la muerte para recibir luego la corona de la vida. Declaración de amor son las palabras que el Señor nos dice
como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Palabras que abrazan el alma y que fueron y son una realidad viva y gozosa. Palabras que resuenan ahora con la misma fuerza de la primera vez que se pronunciaron y con la misma intensidad, con la misma urgencia. San Pablo expresa con vigor esa incidencia del amor de Dios en el alma y exclama: la caridad de Cristo nos urge. Sí, también a ti y a mí nos surge como con un impulso arrollador este amor divino. El amor es cosa de dos. Dios nos ama con toda la grandeza infinita de su corazón. Sin embargo, el hombre puede quedarse insensible ante el requerimiento divino. Puede decir que no, o lo que es peor, puede responder que sí a medias sin que esas palabras de correspondencia pasen de sus labios, sin decir que sí con el corazón o con las obras. Jesús nos urge insistentemente: permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Está claro, mis hermanos, no basta decir que se ama a Dios, hay que demostrarlo con una vida coherente y fiel al querer divino. La Pascua que estamos celebrando y a la cual vamos llegando a su culmen es el tiempo de la alegría, es tiempo de fiesta, es alborozo del espíritu. El Señor nos conoce, sabe cuánto añoramos la dicha íntima y verdadera. Para que la alcancemos, nos ha prescrito como un mandato nuevo el mandato del amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es el resultado de una fidelidad exquisita al Señor, una felicidad honda, la alegría inefable del mismo Dios, el gozo llevado hasta el culmen de su plenitud. Alégrate, hermano, alégrate, hermana. Surge de nuevo de tu vida, muerta por el pecado, y di que sí al Señor, el que te habla de amor y que recobra la dicha y la paz suprema de tu corazón. Así sea. Proclamemos ahora juntos nuestra fe y vamos a recitar en este tiempo de Cuaresma y Pascua que estamos culminando el Credo de los Apóstoles, o como lo aprendimos en el Catecismo, el Credo chiquito. Digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos a Cristo, que intercede siempre por nosotros, elevemos, hermanos, nuestras súplicas al Padre y digamos confiadamente: danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por la Iglesia, que el que estaba muerto y ahora vive eternamente, le conceda ser con firmeza y valentía
testimonio perseverante de su resurrección. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por todos los pueblos, que el resucitado que dio a los apóstoles su paz, se las quiera conceder también a ellos. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por los trabajadores, especialmente los de la construcción, que el vencedor del pecado y de la muerte les conceda vivir dignamente como resultado de sus esfuerzos. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por las mamás mexicanas, que el resucitado que se apareció a las santas mujeres en el sepulcro, haga de ellas las primeras evangelizadoras y educadoras en la fe y el amor a Dios y a nuestro prójimo. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Por los peregrinos de la familia Nieves, para que Dios les conceda esa inspiración divina y los sigan hasta la casa paterna. Oremos. Danos tu gracia, Señor, y escúchanos. Dios nuestro, que nos ha redimido en Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, escucha nuestra oración e infúndenos tu espíritu de la verdad, para que llenos de su sabiduría, sepamos siempre dar razón de nuestra esperanza. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Yes.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que a ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen domingo y un feliz retorno a sus hogares.